Hoy es jueves, son las 3 de la tarde y ya son 9 días que estoy aquí. Hoy estoy un poco mejor. El brazo apenas me duele, aunque la cabeza... En fin, ahí sigue. He dormido un poco mejor, eso sí, lo necesitaba. Supongo que con tanto silencio al final te acabas apagando. Por lo demás, no hay muchos cambios por aquí. No sé cuántos como nosotros hay. Pero sigo en contacto con el grupo. Creo que hoy lo van a volver a intentar. Ya verás que todo sale bien. Ya verás, mamá. Tú cuida de Jaime, ¿vale? Él te necesita. No te preocupes por mí. Si lo ha conseguido, decís... Nada de él, Eric. Nada de él. No me hables con ese tono. No me hables con ese tono porque sabes que yo no tengo la culpa. No he dicho eso. No hace falta. Solo me llamas para contarme estas cosas. Te llamo todos los días. ¿Acaso crees que pasa algo más aquí abajo? Bueno, supongo que la fiesta será parecida a la mía, ¿no? Pero mira, a la mía no ha venido nadie. ¡Nadie! Que no puedes, que no puedes esto, que no puedes lo otro. Oye, ¿pero tú quién te has creído que eres? ¿Juana de Arco? No es eso, Eric. Aquí trabajamos en equipo. Alguien tiene que ir... Alguien tiene que venir a por mí. Alguien tiene que cortar la electricidad o destrozar ese timbre, me da igual. Pero tú nunca vas. Porque no vas tú, ¿eh, Ariadna? Cálmate, Eric. Y no grites, estás haciendo mucho ruido. Yo no puedo. No puedo, soy ciego, ¿lo recuerdas? ¡Ciego! Soy ese chico tan especial al que todos ignorabais. No hagas ruido. Y no seas ridículo, que eso ya no importa. Y no estás solo. Pero piénsalo, que por mucho que te resistas a entenderlo, eso no cambia el hecho de que es más fácil para ti. Va, te dejo. Que va a sonar el timbre. Thank you.
chicos. Acaba de llegar al baño enfrente de la clase. Alex dice, rápido, no queda tiempo. Alex dice, va a sonar el timbre, me voy a quedar sin batería. Alex, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿Por qué no has contactado con los otros? Mensaje enviado. Alex dice, ¿qué mierda importa eso ahora? Abre, no hay tiempo. Vamos, vamos. Todo importa. Si abro, estoy jodido. ¿Cómo sé que eres tú? Mensaje enviado. Alex dice, el que está jodido soy yo. ¿Quién voy a ser? ¿Una de esas cosas? Mi móvil no funciona bien. Ahora te lo explico. Alex dice, por favor, por favor, por favor, no hay tiempo. ¿Mensajes? No hay mensajes nuevos. ¿Dónde está?
¿Hora? Son las 9:32, Eric. Eric. ¿Qué hay hoy para el desayuno? No he encontrado eventos para hoy sobre desayunar. No te preocupes, ya improvisaremos algo. En realidad nunca como nada por las mañanas. No sé, no me entra. Pero hoy, hoy comería como en las películas. Huevos, bacon y esas cosas. Con zumo de naranja. Nunca he tenido esa mezcla de zumo de naranja con café con leche. Es imposible que eso le siente bien a nadie. Supongo que piensas, ¿cómo sabe Eric lo que comen en las películas si nunca ha visto ninguna? Bueno, pues de la misma forma que tú sabes tanto de mí. Porque alguien me lo ha contado. Lo curioso es que en realidad todo lo que sabes de mí te lo he contado yo. Así que en realidad solo sabes de mí lo que quiero que sepas. Por eso no creo que sepas que... No creo que sepas que... Yo no soy así. Si no he salido no es por egoísmo ni por desconfianza. Es por... Es por debilidad. Soy débil. Sí. Y ciego. Débil y ciego. Las dos cosas. No soy débil por ser ciego. No soy. Soy débil y ciego. Débil y ciego. Eso no lo sabías, ¿eh? Creo que no te entiendo. Hola mamá, ¿qué tal? Aquí todo bien. Es un día de mierda. Llamada entrante de Ariadna. Descolgar. Eric. Ariadna. ¿Alguna novedad? La estupidez de pregunta. Lo siento. Mira, Eric. Voy a ser sincera. ¿Sabes lo que pienso? ¿Sabes que creo que tú tienes más posibilidades que nosotros de llegar al generador y apagar ese jodido timbre? Escúchame. Pero ahora ya da igual. Escúchame, Ariadna. Da igual lo que yo crea. El hecho es que no tenemos tiempo, ni comida, ni agua. Quizá tú sí tengas, no sé. Pero ¿cuánto te va a durar? Llevo 10 días intentando contactar con alguien de ya fuera te he y dicho nada. Que no. Dos han salido y ninguno ha vuelto. Ariadna. Esas cosas siguen ahí, se conocen el sitio. Es que joder, nadie va a venir. Ariadna. Lo sé. ¿Y qué? Eres ciego, lo sé. Pues... Tendrás que convertirlo en una ventaja. ¿En serio? Si no los ves, no tendrás miedo. Creo que no tienes muy claro cómo funciona el miedo en un ciego. Seguro que no. El hambre y la sed, sí. Decide pronto. Te llamo después.
9:35. Tienes 25 minutos para llegar al cuadro eléctrico y apagar todo. No podré darte muchas instrucciones. Necesitas el oído libre. Pero estaré ahí. Es fácil. Sube una planta por las escaleras que queda a tu derecha. Y al final del pasillo, cruza la última puerta, que te llevará al último pasillo. Al fondo a la izquierda hay una puerta. Tiene que ser ahí. Tendrás que forzarla sin hacer ruido. Usa ropa o lo que se te ocurra. Cuidado con las puertas de las salidas de emergencia. Si abres una por error, sonarán las alarmas de incendio y se acabó. Si golpeas algo con el palo y haces ruido, se acabó. Conoces el edificio, pero recuerda que después de lo que pasó, es muy posible que haya cosas en lugares en los que antes no había nada o puertas bloqueadas. Si no puedes, regresa a la clase. Y sobre todo, no hagas ruido. Ten mucho cuidado, Eric. Estoy fuera. Perfecto. Con calma. Yo te iré diciendo el tiempo que te queda. No. Prefiero hacerlo yo. Pongo un temporizador. Como quieras. Suerte. Pon 20 minutos en el temporizador. De acuerdo. Temporizador ajustado a 20 minutos. Mejor pon 25 minutos. Como quieras, Eric. Temporizador ajustado a 25 minutos. Thank you.
Thank you.
Eric.